Ya estamos de regreso en Francamente. Kenia Velázquez, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Feliz un inicio buen amigo. De semana. Sí, 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 que se tardó. Iba a decir un viejo amigo, pero ya no hay que usar esa palabra porque es muy peligrosa. Enrique claro. Soriano, que viene gracias. A presentarnos su segundo volumen de Chispitas de Lenguaje. De colaborador de Zona sí, Franca. Sí, muy exitoso Enrique. Además. Gracias, sí, por fortuna ha sido un libro muy bien recibido. El primero se agotó, este es un segundo libro. El primero trata sobre temas ortográficos, este trata sobre temas de puntuación, de redacción. Vamos a hablar un poco del contexto. Sí, tú eres periodista de origen, pero un enamorado sí. del idioma, y has encontrado una vena muy importante en el tema de nuestra ignorancia. De todos los demás, hagamos lo que hagamos, estemos relacionados con la cuestión de escribir o no, el lenguaje siempre tiene para nosotros muchas cuestiones recónditas, ¿no? Que no acabamos de dominar ni de saber, Enrique. Sí, tiene muchos recovecos el idioma, y por fortuna para mí, porque es una beta que francamente muy pocos explotan, solamente vemos 4 periodistas en todo el país que escribimos sobre el idioma, acerca del idioma, y uno de ellos, bueno, aquí en Guanajuato, que soy yo, y la mayoría de las ocasiones tratamos sobre temas de imprecisiones, de cómo se utiliza inadecuadamente el idioma. ¿O por qué se hacen y se dicen ciertas cosas? ¿Cómo se usan ciertas palabras? Que siempre resulta que hay toda una historia detrás de cualquier término, ¿no? Sí, bueno, la historia de las palabras. Pero quería yo puntualizar, por ejemplo, hay campañas de comunicación, me refiero también a los compañeros periodistas, que desafortunadamente utilizan con toda, por desconocimiento, algunos vocablos. Escuchaba yo una campaña donde hablaba de que México está en el 12º lugar de no sé qué asunto. Cuando 12º es una fracción, claro. O sea, un entero dividido en 12 partes es un 12º. En todo caso, era el 12º lugar, pero no el 12º. Es que a lo mejor estamos en el 12º lugar del 12º lugar. La fracción del 12º. Pero, bueno, el éxito de tu columna, de tus colaboraciones, gracias, pues sí. indican que, que la gente tiene una necesidad o por lo menos la curiosidad de aprender más sobre el lenguaje. Sí, por fortuna. Mucha gente se sorprende de... cuando les ofrezco información, cuando presento el libro, cuando leen la columna, acerca de las particularidades, pues decían, es que esto yo no lo sabía. Por ejemplo, es muy común ver en matas, en cicloramas, que ponen 2.A para referirse, digo, perdón, 2A punto para referirse a segunda, cuando eso es una falta ortográfica, debería ser 2.A y la A volada, que eso es lo correcto y lo adecuado, pero la gente lo desconoce, y cuando se los hago del conocimiento y el por qué debe ser así para diferenciarlo con otro tipo de formas de escribir, entonces les sorprende que no conocían este tipo de detalles. Y aparte, en estos tiempos de redes sociales, que te duelen luego los ojos, ¿no? De verdad, el chat telefónico y sí, de todo sí, tipo, sí. ¿no? Digo, sí. más es urgente. Sí, aunque afortunadamente en las redes sociales ya hay una preocupación constante por cuidar la ortografía. ¿Tú eres usuario de redes? ¿Estás en Twitter? Sí, sí, estoy en Twitter, en Facebook, y en Facebook es muy constante el ver comentarios de la gente que está diciendo que hablar con faltas de ortografía es como tener mal aliento. Claro. Sí. O escribir con mayúsculas como gritar. Como gritar, efectivamente. Pero bueno, luego la discusión es de el lenguaje va evolucionando y tendrá que evolucionar, pero ¿tú estarás de acuerdo con esto? Sí. De que esta forma de escribir es parte de la evolución del lenguaje. De su perpetuo movimiento. ¿No? Sí, la verdad es que la historia del lenguaje es una historia de constante movimiento. Nunca se ha mantenido el lenguaje de manera estática. Por ejemplo, si uno busca en el diccionario de la Real Academia la palabra murciégalo, existe. Pero además, curiosamente, esa es la original, porque viene de murmuris ratón, caéculos, que es ciego. Entonces el nombre correcto es murciégalo, pero lo trastocamos los usuarios por murciélago, y con el paso del tiempo se popularizó tanto que, bueno, se incorporó al diccionario y ahora es la palabra formal de este animalito. Si uno busca en el diccionario, encuentra con que el mismo diccionario le da pase a la palabra murciélago, y ahí sí ya viene toda la definición, porque es la usual. Yo imagino que habría unos
romanos muy preocupados en aquellas épocas porque se empezaba a hablar mal el idioma en algunas de las provincias del imperio, que es lo que dio lugar a los diversos idiomas que conocemos hoy, Enrique, ¿no? Sí. No estaremos viendo algo así hoy. Hay un libro que para los apasionados del idioma es fundamental, que se llama El Apéndix y está escrito en el año 325. Y es la preocupación de un latino por ver cómo su idioma, cómo el latín se estaba deteriorando. Y hace un enorme listado de no se dice así, se dice así, no se dice así, se dice así. Pero curiosamente, de manera moderna, lo que llama más la atención no es la forma original, sino la forma incorrecta. Lo que él trataba de combatir. Sí, porque nos permite identificar la evolución del idioma. Entonces resulta muy curioso. ¿Y quiénes son más creativos o más pervertidores del idioma? Los políticos, los periodistas, los chavos banda, los publicistas. Bueno, los muchachos tienen mucha creatividad para usar el idioma, pero normalmente se restringe a sus grupos de contacto. Entonces no hay gran difusión. Los que preocupan, que los cronistas taurinos los deportivos. pero los que más preocupan son los políticos, porque como mucha gente los toma como modelos, entonces cada vez menos, por fortuna, pero sí tienes razón. Sí, claro. Salen los periódicos. Sí, ya hay menos credibilidad en ese sentido, pero sí se ha tomado a los políticos como modelo y muchas palabras se han incorporado. El sospechosismo famoso. Sí, no, yo en algún momento vi en un municipio unos letreros que decían tramitología. Y bueno, por Dios, eso no existe. Sí, bueno ya es. La palabra esa que utilizan todos los tecnócratas todo el tiempo, accesar. Que no existe en España. No existe. Es totalmente acceder. Entonces, accesarlo viene por una influencia del inglés. Sí, por un anglicismo, lo dices correctamente. Lo que pasa es que a veces yo evito los términos técnicos porque muchas personas se nos quedan todas sorprendidas. Incluso cuando imparto cursos, pocas ocasiones llego a decir sustantivos, adjetivos, adverbios, porque nadie escribe pensando en ese tipo de términos, por eso lo evité. Es más automático. Pues, sí. Háblanos ahora sí del libro que encontramos. Sí, no, está muy bien. Hay mucho que platicar. Yo, de hecho, estaba pensando que ya lo deberíamos de tener aquí. Con una colaboración. Sí, semanal, por favor. Sí, buen salió. Sí, amor, sí, encantado yo. Bueno, el libro trata sobre distintos tipos de cómo escribir correctamente. Redacción es darle orden a unas ideas. Eso es lo que etimológicamente significa redacción. El problema es que la mayoría de nosotros busca formatos, busca lo que aquí en México se llaman machotes, que además es un término correcto utilizarlo. Aquí en México la palabra machote, porque viene del náhuatl, machotl, que significa guía, forma o conducta. Entonces, no es un macho grandote. No, bueno, eso es en el español y es correcto. Es correcto, es el aumentativo de macho en español, pero las dos palabras se parecen mucho, pero la palabra machote que nosotros usamos para formato, para nuestro español, es perfectamente válida. Entonces, por culpa de utilizar formatos o machotes, no desarrollamos creativamente las formas de escribir. Y entonces, en este libro, lo que estoy haciendo es proponer algunos conceptos básicos de cómo organizar correctamente la información. Y me meto no solo con las formas comunes de escribir, sino también con redacción legislativa o con redacción científica y detalles así por el estilo, que no están alejadas de la lógica de darle un orden, porque si se escribe con un objetivo, entonces se podrá organizar perfectamente la información. O sea, quien tenga que redactar algo y no quiera pasar por una gente poco creativa o que no sabe decir las cosas, encontrará provecho en tu libro, ¿no? Totalmente. Y además, procuro hacer énfasis en que dejemos de insistir que la coma es para el aire, porque eso no tiene sentido. Hay una frase bíblica de Lucas 23:43 que viene con una puntuación en la Biblia católica y diferente en las Biblias de los hermanos separados, que así les llaman los católicos. Y por culpa de esa puntuación se hacen conceptos totalmente distintos. El texto es el momento en que se encuentra Cristo ya crucificado entre Dimas y Gestas, y entonces Dimas le dice: Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y entonces, según la Biblia católica, la puntuación es: en verdad te digo, coma, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos.
Y por esa lógica, los católicos suponen que cuando uno se muere, de inmediato se sabe si se va uno al cielo, al purgatorio o al infierno. Pero la Biblia protestante, la coma viene después del hoy. Dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Entonces, hay algunos grupos que creen que es hasta el tercer día y otros dicen que es hasta el final de los tiempos, cuando venga resurrección de almas y cuerpos. ¿Quién tiene razón? Pues, no lo sabemos, porque el griego no tiene comas. Pero el griego original, básico. Oh, bueno. Pero entonces aquí el problema yo es... Yo creo que nadie tiene razón. Sí. Es una tarea hermenéutica, ¿no? Sí, claro. Es como si, ¿qué haces con un Aristóteles en español que ya pasó por la traducción de los árabes? Sí, y, totalmente. Y antes por la de los cristianos estos que vivían ahí en Babilonia. Sí. No, no en Babilonia, en Bagdad, ¿no? De tres o cuatro traducciones, de tres o cuatro civilizaciones distintas. Y entonces... Pues lo que lees hoy en día es un palimpsesto, ¿no? Claro, ya no es preciso. Y entonces aquí el problema es, si realmente le damos validez a lo de la coma, tendríamos que suponer que... San Jerónimo tenía los pulmones más pequeños que Martín Lutero, porque le faltó el aire después, ¿no? Martín Lutero iba al gimnasio. Sí, por eso es otra cosa. Oye, y bueno, la editorial con la que hiciste este libro, San Roque, es una editorial de aquí de Guanajuato. De aquí de Guanajuato, sí, de Jorge Olmos, poeta. Ah, mira, sí, la que, plaza de San Roque. Sí, y que tuvo la gentileza de buscarme para que hiciéramos estos libros. Esto es el segundo de una serie. Bonito editado. Ah, es un volumen gracias. Muy, muy sí. agradable. Sí, felicidades además. Bueno, y también a Jorge Olmos. Sí, cuando editor. Nos reunimos con Jorge Olmos me dice, ¿qué idea tienes de tu libro? Y le dije, yo quiero un libro para el baño. ¿Cómo para el baño? Sí, claro, pues que sea altamente manuable, que vayas al baño, te entretengas no unos te minutos allí, sí, que no te estorbe, que lo dejes y al rato lo vuelvas a tomar, porque finalmente, como son artículos que no hay necesidad de leerlos seriados, entonces... Puedes leer uno. Reúnes tus colaboraciones en diversos medios aquí, pero temáticamente organizadas. Exactamente. Sí, es un libro de consulta. Sí, muchos de los artículos que yo se han publicado aquí para en Zona Franca. Sí, sí, porque es muy ameno. En porque Twitter. Lo hace con un. Sí, empieza a leerlo y terminas y aprendes algo y te diviertes un poco. Enrique, este y el primer volumen, ¿dónde se pueden conseguir? Sí, bueno, el primer volumen físicamente ya se agotó. Solamente se descarga por Amazon, okay. Pero este segundo volumen lo pueden adquirir en las librerías del Fondo Guanajuato. Okay. Ahí está accesible. Bueno, aquí muy está bien. Lo que le preocupa a Kenia, la escritura en las redes. Sí. Es uno de los capítulos. Muy bien. Y este entonces, en este momento el tiraje todavía hay suficientes. Hay suficientes. Supongo que estará unos 6 meses todavía, me refiero al alcance, porque pues el primero se agotó justo. ¿Por qué no reeditas el primero? Sí, estamos por reeditarlo. Sí, hay ¿y un editor nacional no se ha interesado en estos? Aún no, pero bueno, finalmente yo creo que San Roque lo pudo impulsar bastante bien. Muy bien, muy bien. Enrique, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, Arnoldo. Y te seguimos leyendo en Zona Franca. Gracias, muy gentil. Unas chispitas de lenguaje. Sí, gracias, Kenia. Kenia, te quedas porque tenemos otra entrevista. Vamos a una pausa. Muchas gracias.